¿Qué tal, gente? ¿Cómo andan? Bueno, domingo 11 de agosto, acá en la City Porteña, hermoso domingo, mañanita soleada, quizás con un poco de viento fuerte, sudoeste, frío, fresco. Pero bueno, queremos mostrarles distintas opciones nuevas que hay acá para pasear. Por ejemplo, primero les mostramos Punta Carrasco, un sector muy lindo ganado al río, que bueno, lo han mejorado, hay lugar para pasear, para correr, para andar en bicicleta. Sector para jugar al básquet, para hacer skate, para bueno, patinar. Un hermoso lugar acá con una linda vista al río para tomarse unos mates con amigos, con familia. Y bueno, ahora les vamos a mostrar también el sector donde estaba antes el abanico, también lo han cambiado y mejorado. Y por último vamos a ver qué pasa en la pesca en Parque de los Niños, otro sector hermoso que ya existía. Y bueno, estamos en agosto, el pejerrey quizás esté fondeado por ahí. Se puede lograr alguna pesquita de fondo, como así también por supuesto la variada de cuero, como bagres, patíes, bueno, porteñitos. Vamos a ver qué pasa acá en la City Porteña.
en Berisso, Sebastián Ronin te invita a pescar los grandes pejerreyes del Río de la Plata. Partiendo desde Marina del Sur, comunicate al 2214 19 44 49 o al 2215 08 69 23. En Facebook, Seba Ronin o Héctor Pesca. Ahora también cuentan con la embarcación Toby 2. Domingo 8 de septiembre del 2024, 14ª edición de la Fiesta de la Pescadilla en Pinamar, con más de 20 millones de pesos en premios. Inscripción anticipada al 24 de agosto, 35 mil pesos y luego 50 mil pesos. Comunicate al 022 54 48 22 78 o al WhatsApp 22 54 62 0226. Instagram Club de Pesca Pinamar. 6 de octubre del 2024 llega la Fiesta Nacional de la Brótola en Villa Gesell, 25º concurso de pesca que entrega 5 millones de pesos en premios. Entrada anticipada hasta el 27 de septiembre, 35 mil pesos y 2 sorteos de 800 mil pesos. Luego, 50 mil pesos. Más información al 2255 62 92 58. 6 de octubre, Fiesta Nacional de la Brótola en Gesell. ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes. Bueno, en esta oportunidad volvió a reingresar de la firma Flonder la caña Limay 420, la caña espectacular de grafito, 6 secciones, pasahilos flotantes, una caña espectacular. Acá les muestro el capuchón para conservar los pasahilos. Y lo vamos a acompañar por esta máquina que todos conocen, que es el Shimano FX4000. También lo vamos a acompañar con 100 metros de multi, eso va a elección de ustedes, la medida que quieran. Todo este combo, 100 mil pesos. Pago contado, efectivo o transferencia, 10% de descuento. Si no lo pueden pagar, 100 mil pesos en 3 pagos sin interés. Bueno, desde ya los esperamos. Muchísimas gracias. En zona norte del Río de la Plata, el guía Jorge de Galatea Pesca te invita a pescar variada en verano y pejerreyes en invierno. Salidas diarias desde Puerto Norte frente al Aeroparque de Buenos Aires a la mejor zona de pesca. Cuenta con una embarcación de 8 metros de eslora potenciada por un fuera de borda de 115 caballos. Comunicate al 11 64 04 16 71, Facebook e Instagram Galatea Pesca. Apart Club San Pedro Río Naturaleza Relax, un lugar soñado a orillas del río con flora y fauna muy variada. Te ofrece lofts totalmente equipados con vista al río, parrilla individual en el balcón con mesas y reposeras, con playa de arena privada, pesca, cancha de fútbol, vóley, amplia pileta con solariums. Comunícate con Marisa al 33 29 52 70 52. Instagram Apart Club San Pedro Río Naturaleza. Hola amigos de Zona Pesca, ¿cómo están? En esta oportunidad lo que vamos a mostrarles es un nuevo ingreso. Riles de la marca Snake, modelo AM2000, vinieron en 2 colores, cartel dorado con la tapa de frena dorado, los pomos también en dorado, en manija izquierda, manija derecha y con el cartel en rojo junto con la tapa de freno también y los pomos de la manija. La verdad que es un reel que está muy bueno, a un precio muy bueno, con 14 rulemanes, 7.2 a 1 de la relación. Es un reel que pesa 210 gramos, ideal para hacer oil casting, para pescar variada, para hacer carnada. La verdad que es un reel que se puede adaptar a muchas pescas y ya le digo que vino a un precio súper accesible. No se lo pierdan, tenemos en las dos manijas, en los dos colores. Posee un freno de 8 kilos, lo cual lo permite hacer una pesca dorado tranquilamente, así que no se lo pierdan, vengan a Zona Pesca, tienen otros datos ahí al pie de la pantalla, cualquier cosa nos escriben, nos pueden encontrar en la web www.zonapesca.com.ar, van a encontrar estas bellezas. Si nombran a Del Pescador, se lo damos con una carga de multifilamento gratis para la pesca que quieran realizar, no se lo pierdan. En General Pico, La Pampa, Casa de Pesca, El Biguá, los mejores artículos de pesca y a un precio muy económico. Podés comunicarte al teléfono 2302 63 67 58 o visita el Instagram elbiguapesca.gp.
En Bahía San Blas, Carloto Excursiones te ofrece un servicio completo de pesca, embarcada y alojamiento. Salida de pesca en catamarán de 10 metros de eslora, habilitado por prefectura. Alojamiento en Cabañas del Olivo, a media cuadra del mar, con excelente confort. Comunicate al 2920 32 19 18 en Facebook e Instagram San Blas Pesca Carloto. En La Chiquita, pesca junto a Don Rino, servicio completo de guía de pesca y alojamiento. Salidas diarias a los mejores puntos de pesca con embarcaciones tracker. Comunicate al 291 41 29 546 en Instagram Don Rino Pesca. En Facebook Marcelo Sota. En San Blas, Casa de Pesca El Corbinero, Avenida Costanera 641, frente al mar. Artículos de pesca, carnadas, información de lugares de pesca abierto todo el año. Comunicate al teléfono 2920 59 62 78, Facebook Pablo Cerletti, Instagram elc.orbinero. Espectacular de evolución. ¿Cómo salió? No se acerca más la orilla. ¿Aprendió la lección? Doblete de ave con pescado. Impresionante lo que pesca esta caña, ¿eh? Sin pique, el chabón se hace un doblete. Mirá. Espectacular. Un amarillo. De paso me quedo la marisco. Pájaro. Para eso le tenemos a Birdman. Birdman. Le puede poner Birdman, boludo. Pero ¿viste cómo se movió? No.
El espinazo del pescado. No, no, no. ¿Cómo te picó? ¿Corrió al costado? ¿Cómo? No sé, alta corrida tú. No, no, no sé. Hoy es tu día, vení, vení a áspero. La amarilla. Grande, ¿eh? Y recién tiraste, ¿eh? Viste que había que empezar por el chiquito, ¿no? Guarda que pincha. Este viaja. ¿Va para la fritanga este? ¿Qué no? Muy bien. Qué lindo amarillo, ¿eh? ¿Un canal? Sí. La mejor carnada de zona norte en Carnadas Alfredo, Luis García 962 Tigre. Mojarras seleccionadas por tamaño. Comunicate al teléfono WhatsApp 1160 43 32 97. Gente del pescador, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, en esta ocasión, ¿qué les voy a presentar? ¿Qué piensan que es esto? Un termo, marca Contigo. Manija plegable, con antideslizante acá en las manos. Capacidad, 1,2 litros. Viene con la tapa de acero también, que sirve a su vez como un vaso. Y trae un excelente pico vertedor, que hay que saberlo utilizar. Doble boca, porque esto si quiero lo saco, y si no, saco todo el tapón y se carga por acá. Tiene triple cámara de aire. 36 horas agua, aguanta el agua caliente. La fría, no sé, dice 60 horas, pero el termo es una maravilla. Hay varios motivos. Escuchen el precio que les voy a tirar únicamente para el Pescador TV. Esto lo van a encontrar publicado en cualquier página en 100.000 pesos, 120, 150, de todo. Yo lo voy a tirar en esta ocasión a 80.000 pesos y hago envíos a todo el país. Tengo varios motivos. Color negro, plateado, este así camuflado, en fin, de todo un poco. No se lo pierdan. Superior a cualquier otro termo. ¿Saben por qué? Porque de los otros están dando vuelta muchos truchos. Este es original, con estampillado y con garantía. Cualquier cosa, a sus órdenes, me llaman acá al negocio y arreglamos. Y se lo mandamos a donde ustedes quieran. 80.000 pesos, inexistente. Chao. Los grandes matungos de la Salada Grande de Madariaga, pescalo junto a Diego Palas. Comunicate al 227-510361 en Facebook e Instagram Diego Palas. En Zárate, Casa de Pesca La Medalla Milagrosa, carnadas, equipo de pesca, la mejor porción de mojarras de la zona. Hacé tu pedido y retíralo por la rotonda de Zárate donde está la YPF. Comunicate al 3487-686763 en Instagram Carnadas La Medalla Milagrosa. En Laguna Hinojo Grande Trenquelauquen, Club de Pesca Laguna La Redonda te ofrece bajada de lanchas, alquiler de tracker con o sin motor, sector para acampar, baños, proveeduría, venta de carnada. Contactate con Mauro, celular de contacto 2392-563852. Club de Pesca Laguna La Redonda Trenquelauquen.
En Mar del Plata, Sandocán te invita a pescar toda la variada de altura. Salmones, meros, chernias, pez limón. Comunicate al teléfono 11 49 86 76 94 www.sandocanpesca.com.ar. En Laguna Cochico, Sisao Beach te ofrece los mejores servicios de pesca embarcada con o sin guía. También artículos de pesca. Excelente restaurante ubicado a metros de la laguna con una hermosa vista, donde podés degustar exquisitos desayunos, viandas, comidas, cervezas y productos artesanales. Para más información, comunícate al 2923 51 22 48 en Instagram Sisao Beach, Facebook Cristian Sisao Beach. Si te llegás a Laguna de Viamonte, Pesquero La Gringa, provincia de Córdoba, Mili Pesca te ofrece alquiler de tracker con o sin guía, cruce a la isla, pesca en balsa, celular de contacto 3537 44 38 99. En Facebook, Mili Pesca, Laguna de Viamonte, Pesquero La Gringa, Córdoba. Se siente el... ¿Necesita cambiar? No, gracias. ¿Dice algo, che? Vale. Ahí nomás. Todo chiquito, ¿no? Buen bagre ese. Es el amarillo, ¿eh? Sí, ese viene. Dobla la talla. No será como un bigua, pero bueno. Muy bueno amarillo sale, ¿no? Como carra, ¿eh? Y como carra, sí. Vamos, venía para soltarse, ¿eh? Ah, este intercambiable, Es el día del amarelo. Che, mamá, ¿vos tenés la pinza en la mano? Sí. Mirá cómo picó esa. Sí, sí, pique mía. La tuya picó, la otra. Torneo del amarillo, el torneo del amarillo, allá también, ¿no? Malito. ¡Ay! ¿Dónde lo dejó? Sabalitos, ¿eh? Sí, es un sabalo. ¿Mirá? Estamos viendo a ver si... Ahí que te firmo el muchacho. Es sabalito tenés, mirá. Lindo, ¿eh? Ay, me cae. Por abajo, ay, no sé. Thank you.
A ver, dobletero, ya lo tuyo es un posgrado. Te recibiste de capo de los bagres amarillos. Cerramos, con esto cerramos ya. Si ponía tres, sacaba tres. Si estuviéramos en un torneo. Puntero mal, eh. Pero por tamaño pierdo. Ah, sí, eso sí. Ese escualito, ¿cuántos años tiene? Ni idea. Es un dorado, ¿eh? Salta. Apareció otra especie. Muy bien. Esa balita. Ah, estaba con la masita. Con lombriz. Vienen dos. Bien, Ramón. No era basura, era pescado, todo pescado. Bueno. Con esto nos despedimos. Mirá que pescado. Magrero. Mucho vale. Cae el plomo y ya están los bagres. Por lo menos te venís con la caña cargada, se dobla, se dobla con pescado, qué sé yo. Hay pique, va. Es lo que hay. Bueno, gente, hoy día frío acá en el Parque de los Niños. Bastante nivel, buen nivel de agua, pero bueno, la pesca mayormente fue de bagre amarillo, muchísimo bagre, todo lo que sea encarnando con lombriz, un pique tras otro, hasta dobletes. También buscando el pejerrey, que hoy prácticamente no hubo presencia de alguno, encarnando con mojarra también salían bagre amarillo, así que bueno, dentro de todo entretenido, hay pique, pero está faltando el pejerrey en estos momentos. Así que bueno, es todo desde acá de Parque de los Niños, Vicente López y Capital Federal. Hola amigos, bueno, bienvenidos al local. Bueno, como siempre con novedades, vamos a mostrar unas materas, ¿sí? Portamates o materas, como le llaman, que la particularidad que tienen, son clásicas, muy lindas, la verdad que están muy lindas, fíjate que hay tres colores disponibles, combinaditas con cuerina. Están realmente muy lindas, pero la particularidad es que tenemos una manija arriba y las hacemos mochila. Esto nos lo colgamos la espalda, metemos el mate, las facturas, todo acá adentro, con el termo y nos vamos a cualquier lado. Fíjate, está este color azul, está muy linda, muy prácticas, están muy de moda, realmente están buenísimas y tienen un precio que es increíble. Sin verde también. Por ahora tenemos estos tres colores, van a entrar más colores, muy buena calidad y muy buen precio. Doble cierre. Bueno, y nada, para acompañar eso quisimos poner algunos de los mates que tenemos disponibles en el local, que hay un montón de modelos. Acá tenés algo, por ejemplo, en algarrobo, acá adelante, algarrobo y alpaca, ¿sí? Hay un montón de distintos dijes, algo así con más alpaca, con el del ciervo, que por ejemplo ese lo llevan mucho los cazadores, es un modelo que no se consigue en cualquier lado, acá lo tenemos disponible. Después todos los mates que están muy de moda, grandes, que se llaman imperiales, en el caso de estos que son así, que tienen este reborde, esos son los imperiales, que lo tenemos así en acero inoxidable o en alpaca. Están muy muy de moda, fíjate todo el detalle que tiene este mate, muy lindos. Y después los camioneros,
que es el que es más, la virola más chiquita, ¿sí? Que acá lo tenemos, por ejemplo, de acero inoxidable o de alpaca, más trabajadito como tenés ahí. Siempre un mate de alpaca es un poquito más costoso por el material, pero aparte, bueno, es un mate que es más representativo. Y bueno, para acompañar eso, todo lo que son bombillas. Tenés bombillas, el bombillón así curvo, también para estos mates grandes que quedan muy buenos. Este se desarma para poder limpiarlo. Los bombillones de alpaca, esto es todo de alpaca. Realmente es una belleza, no lo vas a ver en cualquier lado. Fíjate qué bombillón con la palita para hacer bien la separación de la yerba en el mate. Hay más largos, más cortos. Después de acero inoxidable, tradicionales, ¿sí? Chatas. Bueno, hay un montón de modelos de bombilla, de alpaca más chiquitas, también con la cucharita ahí para poder trabajar la yerba. Y fíjate como novedad, bueno, ahí tenés algunas bombillas más de mejor calidad, inclusive de alpaca, que vienen así separadas, aquellas bañadas en oro inclusive, tienen algún bañito de oro por ahí, hermoso. Y después, como novedad, fíjate que entraron las bombillas de River, de Boca y de la selección, por supuesto, con las tres copas del mundo. Así que bueno, nada, estamos contentos por las tres copas. Así que aquí tenemos la bombilla. Tenemos los termos también con las tres copas del mundo. Así que bueno, comuníquense. Envíos a todo el país como siempre. Bueno, y nos vemos en la próxima con más novedades. En Laguna Cuero de Zorro, Santiago Herlain te ofrece sus servicios de lanchas Tracker 620 con guía y sin guía. Excelente servicio y atención. Celular de contacto 2473-469572. Facebook e Instagram Santiago Herlain. En Esquina Corrientes podés contratar los servicios de Posada Los Ceibos. Disponen de departamentos totalmente equipados para recibir al pescador deportivo. Y también te ofrece salidas en lanchas Tracker 620 con motores 4 tiempo. Celular de contacto 3777-470-927. En Facebook, Posada Los Ceibos. En Laguna Alsina de Guaminí, Carnadas El Pata, servicio completo de embarcaciones, guía de pesca, cabañas, hospedaje, alimentos y bebidas, servicio a la caña. Vení a conocer Balneario Laguna Alsina en familia o con amigos, pesca de costa o embarcado. Y vos también llévate un pejerrey distinto. Comunicate al teléfono 29 23 57 11 18. Riles Escualo presenta su gran variedad de riles para los pescadores costeros. 66 años en el mercado. Acompañó a tu abuelo, a tu padre, a vos y mañana seguirá acompañando a futuras generaciones. El compañero fiel de los mejores momentos. Los riles Escualo son de gran durabilidad y existen todo tipo de repuestos. Para más información comunícate al 11 25 34 75 22 o visita el Facebook Escualo o el Instagram Escualo Oficial. Cauque Artículos de Pesca presenta su nuevo catálogo para la pesca de pejerrey con boyas de poliestireno, con capilar de aluminio y 10 manos de pintura. Máxima durabilidad y mínima resistencia al hundimiento, dedicados principalmente a la pesca de pejerrey, brindando productos de excelente calidad. Venta mayorista al 2364 34 66 97 en Instagram y Facebook Cauque Pesca. Gracias por esperarnos. Tercer bloque y ahora vamos a hacer laguna un poquito, Pesca de costa, Laguna Sauce Grande, nunca falla. Alberto Zillinger y Fernando estuvieron allí. Bueno, gente, buenos días. Buen día para toda la gente que sigue Pasión por la Pesca, nosotros. Hoy otro un día excepcional, promete.
Es un día sábado. ¿Qué fecha estamos, Fer? No sabemos todavía. Bueno, a ver, vamos a verlo. Sábado 13. 13 de julio. Terrible, terrible helada en Laguna del Sauce de Montehermoso. Ahora le voy a mostrar. Justo hoy tienen unas excursiones que vinieron de Buenos Aires y tienen 12 traques comprometidos para llevar a la gente a pescar. Tiene una excursión de 60 personas. Entramos a las 7 de la mañana y el horario es de las 8. Pero bueno, estábamos primero en la tranquera como siempre, para dar una mano, para ayudar, para abrir y eso. De noche ya sacamos un doblete. Tuvimos un pique y salió un doblete. Así que bueno, promete bastante esto. Un día muy bueno, viento norte vamos a tener. Y ahora le muestro las heladas, cómo está el todo blanquito, y hablamos un poquito con Fer y nos estamos mostrando la pesca. Mire, como pueden ver, acá tenemos al doblete. Hermoso pescado, hermoso pescado, hermoso, hermoso pescado. Así que bueno, miren lo que es, cómo quedó todo acá, cómo estaba. Blanco de la helada, blanco, una laguna de primera, promete. Y bueno, Fer, buenos días. Buen día amigo de Pasión por la Pesca. Acá vinimos, ¿no? Otra vez, un día más hermoso, un amanecer precioso. Firme acá, vamos a ver cómo los va hoy con la pesca. Ya tuviste, yo ya... Sacamos un doblete. Un doblete, así que bueno. Esperemos que siga así. Sí, seguramente que sí, seguramente que sí. Encarnamos con dientudo y plateada, las dos cositas. Las dos cosas. Con las dos cosas están dando muy bien. Así que bueno, vamos a ver cómo los va hoy. Fresquita la mañana. Está fresquita, pero bueno, está linda. Sí. Estamos pescando y bueno, va a estar despejado, va a haber sol. Así que va a estar buenísimo. Bueno, Fer. Dale. ¿Listo? Dale. Ya tenemos vecinos ahí también que entraron temprano. Y acá están los picómetros, pero a full, A full para ustedes, Así que bueno, vamos a ver cómo nos depara hoy. El pescadito está con frío, pican difícil están, pero bueno, que acá lo tenemos hermoso. Seguimos firme, a pie firme, en la laguna El Sauce, de Montehermoso. Bueno, espectacular. Y hay un señor que nos viene a vender medias térmicas. Un servicio impresionante. Otro, Fer. Otro, amigo. Tan difíciles, Tan bravos, están congelados. Tuvimos varios piques, muchos piques tuvimos, borrado muchísimo pique. Que estaba muy aletargado el pescado, que hay un poco de pescado chico también. Sí, apareció el chico ahora sí. Pero bueno, acá vamos. Pero bueno, vamos a sacudirle, tenemos un día terrible hoy, Un día de sol, divino. Queremos ir al mar, queremos el escardón, el corno, ahora acá, pero queremos bueno. Hacer toda la pesca, pero no se puede todo, así que bueno. Ahí estamos acá. Dale, Fer. Muy bien, flaquito. Primer tiro, primer pescado. Vamos a ver si podemos sacar alguno grande. ¿Cómo es tu nombre? Lucas. Lucas, ¿de dónde sos? Bahía Blanca. ¿Y qué haces allá? Me mandaron trabajar los juncos. ¿Trabajás con tu papá?
En la casa de pesca Pelícano. Pelícano, Pelícano Pesca. ¿Cuál es la dirección? Don Bosco 1549. 1549. ¿Algún teléfono? 291-511-6414. Bueno, tienen todo el surtido de pesca, de camping. Carrada. Hay de todos menos. Acá estamos con el jefe. Menos el pique. El pique lo tienen ustedes cuando vienen. Y bueno. Perfecto. Bueno. Lindo, lindo pescado. Hermoso, hermoso pejerrey. Bueno, vamos a buscar el segundo entonces. Vamos a ver bueno, si podemos tener uno más grande. Dale. Gracias. En Concordia pesca los grandes surubíes y dorados junto al guía Germán Vázquez. Salidas diarias a las mejores zonas de pesca. Comunicate al 3454-038120, Facebook Pescando con Germán Vázquez, Instagram Pescando con Germán. El guía José Vargas te invita a pescar los grandes matungos de Madariaga. Comunicate al teléfono 2267-527404. En Laguna Cuero de Zorro, pesca junto al guía Hugo Lorea Daica Pesca. Salidas diarias en embarcación tracker a las mejores zonas de pesca, alojamiento y carnada. Comunicate al teléfono 2392-524379 o al 2392-484052, Facebook Hugo Lorea, Instagram Daica Pesca. J1, el Morrieta J1, estamos haciendo en calibre 5.5, 6.35, el bife sale muy completo. Tiene muchas prestaciones, anilla porta correa, piezas de aluminio 70-71, unas muy buenas maderas seleccionadas, sale con silenciador, con un moderador, con un cargador rotativo, palanca side lever, con un doble clip de potencia. Se puede regular la potencia de martillo, el cañón es con 12 microestrías, un en 20 el paso que estamos haciendo en este momento. El Arco Iris, tienda de alimentos, frutas y verduras, envíos a domicilio. Atendemos restaurantes y comercios, ventas por mayor y menor. Comunicate al teléfono 1153-364334 en Instagram el.arco.iris. El guía Daniel Gasol te invita a pescar pejerreyes en Laguna Hinojo Grande, Trenquelauquen, partiendo de Club de Pesca Laguna La Redonda. Celular de contacto 236-436-4281. En Facebook, Daniel Gasol. Dispone lanchas tracker con o sin guía. Hinojo Grande. Señuelos BNB ideales para pesca de dorados surubíes en la modalidad de trolling y bycasting. Venta mayorista al 11 56 30 58 59. En San Blas, Casa de Pesca El Corbinero, Avenida Costanera 641, frente al mar. Artículos de pesca, carnadas, información de lugares de pesca abierto todo el año. Comunicate al teléfono 2920 59 6278, Facebook Pablo Cerletti, Instagram elc.orbinero. Hola amigos del Pescador y de Zona Pesca, ¿cómo están? Bueno, queríamos mostrarle un nuevo ingreso. Bobinas de multifilamento por 500 metros.
viene en color amarillo flúor y en verde musgo. La verdad que son dos colores que se usan muy habitualmente. El verde flúor mucho para pesca variada, pesca de dorado, baicá, por un color que es menos llamativo, mejor dicho. Y un color más flúor que lo usan mucho para la pesca de pejerrea y demás, para poder ver el multi en el agua. Vinieron desde el 0.10 hasta el 0.45. Entre medio tenemos 0.14, 16, 18, 20, 25, 30, 35, 40 y 45. No se lo pierdan, están en un precio promocional, abonando en efectivo transferencia le quedan en 19.200 pesos. 500 metros de multifilamento, no se lo pierdan, está muy bueno para aprovechar, para tener, para cargar varios riles. Ya como le comentaba, en varias medidas y en estos dos colores, no se lo pierdan. Tu nombre era Gustavo, ¿no es cierto? Sí, señor. ¿Qué, sos de Bahía? De Bahía Blanca. ¿A qué te dedicas allá? De casa de pesca, pelícano pesca. Muy bien. Los Boscos 1549, todo invitado. Bueno, gracias. 10% de descuento los que vengan de parte tuya. Bueno, perfecto. Está picante el pelícano, me parece hoy, ¿eh? Ah, este es bueno. Está, pero está bueno, ¿eh? Uy, mire, está marrendo mucho. Faltaron los equipos, ¿no? ¿A quién se lo vamos a dedicar a este? Este se lo dedico a mi amigo el Negro Carretero. Negro Carretero. Juan Carretero. ¿Es soltero o casado ese? Está soltero hace poco, es soltero. Un peligro. Bueno, pelo, dale. Está ronroneando la panterita. ¿Qué tenemos fuera ahí? Tenemos otro, bueno, el último ya de las tardecitas. Sí, ya nos estamos por despedir, ¿eh? Sí, un día bárbaro, un día espectacular, hice muy buena pesca, ¿eh? La verdad, muy buena pesca. Mirá lo que es la laguna, un sueño. Un sueño, mirá dónde viene el tipo. Viene cruzándose todas las líneas ahí. Y es lindo, ¿eh? Y bueno, pero hay que irse pescando, ¿eh? Así es el dicho, ¿eh? Mira qué pescado. Mirá lo que es. Hermoso, ¿eh? Muy bueno. Hermoso. Un tirado cerca con la caña, con azul profundo. Hermoso. ¿Este a quién se lo dedicamos? Este va dedicado para Califa. Para Califa. ¿Y cómo es el camión de tu otro hijo? ¿Y para? Para el camión de Germán. El Mercedito que se armó el amigo. Sí, para el Mecha, va. El Mecha. Mecha. Bueno, dale. Bueno, amigos, se terminó la jornada de pesca de hoy. Fue más que buena. Tuvimos
recontra bien con el amigo Fernando. Picaron muchísimo, pero tan durísimo para que se enganchen. Pero bueno, igual pudimos hacer una buena pesca y se las muestro y nos estamos despidiendo hasta la próxima. Un atardecer de locura y bueno, dan ganas de quedarse, pero bueno, va a caer una heladita más fuerte que la de anoche. Que si les muestro ahí, no bueno. Bueno, acá tienen la pesca de hoy. Terrible, terrible pescado. Laguna El Sauce. Bueno, Fer, ¿nos estamos despidiendo? Bueno, amigos, nos vamos. La verdad que tuvimos una excelente pesca. Un día bárbaro pasamos y con muy buenos pejerreyes en El Sauce. Así que para recomendar la laguna, para que venga la gente con la familia, que como siempre explicamos que hay muchísimas cosas para los chicos, para jugar, baños, fogones. Sí, da gusto todo. Es bárbaro, es bárbaro. Así que bueno. La recomendamos para que vengan, porque esto es de costa. Nosotros estamos pescando de costa y bueno, acá están las... Para que pueda venir toda la gente. Para que puedan venir tranquilos. Exacto. Los vemos para la próxima. Bueno, Fer, dale. Bueno, amigo, ¿nos estamos despidiendo? Dale, amigazo. Una acá pesca, estamos... han hecho una pesca extraordinaria. Ustedes también vinieron tarde, sí, pero pescaron. Bueno, sí, pero... Anduvieron bien. Vamos a volver, nos está invitando a la laguna a volver. Exacto, bueno, para visitarte en tu casa de pesca en Bahía. Pueden pasar y visitarnos en Pelícano Pesca, también por redes sociales. Cualquier consulta, novedad o inquietud que tengan sobre lo que es pesca, no duden en contactar. Bueno, perfecto. Pelícano Pesca en Bahía Blanca. Muy bien, gracias. Bueno, muchas gracias. Nos vemos. Y me decía Fernando y el Rusito, se dije, cada vez ves más pescadores en ese lugar. Es chiquito el lugar de Sauce, pero los informes se ve que de pasión por la pesca dan resultado. La gente vio dónde está la pesca, nos sigue. Y bueno, y están todos concurriendo allí a Laguna Sauce Grande para hacerse de buenos pejerreyes. Seguimos con la pausa. Ya vamos, vendemos y venimos enseguida para el final del programa.